nosotros en el año 2009 hicimos un análisis estratégico muy profundo. Veníamos siendo un carrocero y veíamos que quizá siendo un carrocero la estrategia no dependía de nosotros hasta el nivel que era necesario que dependiese, que necesitábamos tener más marca y tener productos propios. Entonces, en ese momento hacemos una reflexión, decidimos comenzar la localización de colaboradores externos pensando en hacer un autocar integral, y en el 2009, hacemos los primeros prototipos. Y en este proceso de hacer autocares integrales, siendo conscientes de que necesitamos muchísima tecnología que anteriormente no había sido necesaria, acometemos a la vez un proceso de diversificación industrial. Adquirimos varias empresas en sectores muy interesantes por ellos mismos y también buscando sinergias con nuestros productos y con el grupo. En el año 2011 ya hicimos la presentación de toda la gama Irizar de productos integrales en la feria de Kortrijk en Bélgica, que es la más importante de Europa, y a partir de ahí pues empezamos a caminar ya en el desarrollo de variedades, de adaptaciones, de proyectos, y empezamos a creamos una potente red de postventa y empezamos a crear empresas en el exterior o acuerdos con distribuidores para empezar a desplegar nuestra marca, la marca Irizar, en autocares integrales en Europa. Decidimos en el 2011 acometer proyectos de I+D fortísimos y meternos en la línea de la electromovilidad, puesto que pensamos que es prácticamente la que más futuro tiene y, bueno, la más coherente con todas nuestras aspiraciones del Pacto Mundial, de sostenibilidad, etcétera. Nosotros hablamos mucho de marca, de tecnología y de sostenibilidad, entonces es cuando decidimos acometer el proyecto de creación de un autobús eléctrico que 3 años más tarde, en el 2014, ya aparece en San Sebastián, y a continuación pues ya hemos creado articulados, etcétera, y toda una gama de autobuses eléctricos, pues porque creemos que es un mercado importantísimo, grandísimo, que está muy muy cerca de explotar y donde estamos preparados para si explota, pues ahí estar ahí como unos de los primeros. En paralelo, como sabéis, tenemos la planta de Aduna prácticamente terminada, es una práctica solamente dedicada a electromovilidad, son 18.000 metros cuadrados cubiertos y pensamos que va a ser pues una planta referente en Europa, pensamos que vamos a crear mucho empleo de calidad y valor añadido en Guipúzcoa, y estamos satisfechos también por ese lado, ¿no? Porque parte de nuestra misión es generar riqueza y empleo en el entorno y en eso estamos. Gure sektorean egia esan dena da berria, da ingenieritzako teknikak dentala edo maxilofazial munduan aplikatzea, eta orduan hori nahiko berdea dago oraindik, eta berrikuntza esango nuke izango dela kausarik garrantzitsuena. Kopresi ja 50 urte egin dugu eta orain dela 30 urte izan ginean lehenengo enpresa korporazio mailan kanpora joan ginen ana, ez? Mexikon izan zen lehenengo esperientzia hori eta ordutik ona esperientzia pilo badaku, ez? Ja 8 planta kanpoan ditugu, 6 herrialde desberdinetan eta beti merkatuari jarraitzen, ez? Gipuzkoak ADN horretan daukona da enpresa txikian osatuta dago, ez? Orduan kanpora goia zenean dimensio horrek eragina badauko. Orduan nik uste dut lan hain biuna da kanpora goia zenean elkarrekin joateko edo elkarlan bat egiteko kanpoan dimensio desberdin bat edukileko. También es una institución de 118 años que se implanta en el barrio de Guesalíbar, en Arrasate, y hoy en día estamos presentes en 20 poblaciones del País Vasco con 30 dispositivos atendiendo a personas con enfermedad mental o con algún tipo de discapacidad. Y la profesionalización es la evolución lógica y natural para poder atender a las demandas sociales. Yo creo que es un ejemplo a nivel del Estado en prestaciones sanitarias y sociosanitarias. Podemos decir que somos la envidia del resto de provincias y también tenemos que agradecer nosotros como institución dedicada a las personas en necesidad pues la confianza que recibimos por parte de las instituciones, bien sea Gobierno Vasco, Diputaciones, y la confianza que depositan en nosotros para el tratamiento y cuidado de las personas.